Muy buenos días, Dios te bendiga, bienvenido otra vez a este programa El Faro. Una bendición poder estar en este día miércoles, hoy 21 de octubre de 2020, si nos estás viendo en esta mañana en vivo y en directo. Y también queremos saludarte si nos ves en redifusión en algún otro horario o día. Mi nombre es Israel Ontivero y tengo el privilegio de estar en este día con todos vosotros a través de radio y de televisión Vida, disfrutando, celebrando que Dios nos da un día más para compartir, para aprender, para ser felices también, para vivir y para servirle. Así que muy agradecido por este día y por la oportunidad que el Señor nos da de poder estar en vivo y en directo a través de este medio de comunicación que es radio y televisión Vida. Un saludo muy fuerte para la audiencia que nos sigue a través de radio en diferentes frecuencias, también en TuneIn y en nuestra app, y a toda la gente que nos sigue por las redes sociales. Un abrazo fuerte, seáis bienvenidos todos al Faro de hoy. Y por supuesto, como cada miércoles, me acompaña mi esposa Ana Luján. Dios te bendiga, buenos días. Y buenos días, Israel, buenos días a toda nuestra querida audiencia que siempre está allí. Y bueno, un miércoles más y lo que tú decías, aprovechar, ¿no?, esa oportunidad que tenemos cada día para dar un mensaje, ¿no?, directo al corazón de las personas y que Dios pueda llegar a muchos más, alcanzar. Amén. Tenemos un buen programa hoy, o al menos un programa con un contenido interesante, ¿no te parece? Sí, pues está muy elaborado. Y vamos incorporando también nuevos colaboradores, así que este programa promete, ¿eh? Así es. La semana pasada se sumó con nosotros nuestra compañera Paz Pajarón y también Pepi Pérez. Te pusimos falta, claro. Te dimos descanso, porque presentamos ese nuevo bloque. Y quiero contarte un poquito cuál es el sumario de este programa. El contenido que vamos a tener, comenzamos con la primera sección que es Mar y Luz, donde compartimos un mensaje de la palabra o lo que el Señor pone en mi corazón para transmitirte acerca de lo que Dios está hablando. Normalmente es el mensaje de la palabra de Dios que el Señor nos da a nuestra iglesia local, a los pies del Rey en Alicante. Así que aprovechamos también para refrescar ese mensaje y compartírtelo aquí en El Faro. En la segunda sección se va a incorporar con nosotros Pepi Pérez con ese dichos y dichas, siempre con un refrán o un dicho popular del cual aprendemos el origen, por qué se dice, y también sacamos la dicha, que es aquellas cosas que son de bendición en el refrán. Un poquito más adelante, sobre la una de la tarde, se sumará también en esa nueva sección, Ana, que se llama El Corazón del Pastor. ¿Te gusta el nombre? Me gusta mucho. En esa sección que se llama El Corazón del Pastor, nos estará acompañando nuestra compañera Paz Pajarón y nos traerá el soliloquio de esta semana de nuestro pastor Juan Carlos. El pastor Juan Carlos escribe en Evangélico Digital cada semana y de ahí extraemos para poder compartir en este programa. Y por último, en tu sección, Ana, nos comenzarás a hablar de algunos principios de vida basado en el libro de Charles Stanley, ¿verdad? Sí, hemos extraído de allí principios muy interesantes para nuestra vida cristiana y cómo mejorar y reforzar, ¿no?, algunas áreas que quizás por ahí las tenemos un poco dejadas y necesitamos reforzarlas. Así que vamos a estar compartiendo cada miércoles un principio de vida, justamente, que nos va a dar una vida más saludable. Qué bueno, gloria a Dios. Pues me gustaría que le presentemos al Señor una oración sencilla, ayúdame, Ana, y le presentamos y ya luego nos lanzamos a navegar en este mar, que en es el programa aguas profundas. El programa de hoy del Faro, ¿te parece? Claro que sí. Señor, te bendecimos. Tú eres, Señor, por lo cual estamos aquí, hacemos lo que hacemos, Señor, porque tú nos mueves, tú mueves nuestro corazón, Señor. Y queremos pedirte
en este momento, Espíritu Santo, sí, que Jesús, tú nos guíes a toda verdad, que en este día tú puedas alcanzar a muchos, puedas arrojar luz, traer luz en lugar de tinieblas, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que respaldes todo lo que tenemos, Señor, para dar en este día. Que tú puedas ministrar, que tú puedas restaurar, transformar. Esa es nuestra petición, Señor. Sí, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para ti. En este espacio, Señor, que nos permites. Así que, Dios, nos encomendamos en tus manos y que pueda ser, Señor, un programa exitoso donde, Señor, vidas puedan ser alcanzadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que tú tomes el control de todas las cosas, Señor. Te damos gracias a ti, al único Dios. Amén. Amén. Pues damos muchas gracias al Señor por poder estar en esta mañana compartiendo la palabra de Dios. Y en esta sección que le hemos llamado Mar y Luz, quiero compartir algo que Dios ponía en mi corazón, y es el carácter de los cristianos, el carácter de los hijos de Dios. En programas anteriores hemos estado viendo el carácter del cristiano como oveja, y era una etapa que está viviendo el cristiano como oveja. En segundo lugar, vimos el carácter del cristiano como hijo y veíamos esa diferencia o esa relación diferente que tiene el pastor con la oveja a la que tiene el padre con el hijo. Y en esta ocasión vamos a ver las características de los cristianos como discípulos. Son diferentes etapas, Ana, que vivimos en la vida cristiana, ¿verdad? Y sí, que son interesantes vivir en su momento, pero seguir avanzando. Claro que sí, no quedarnos en ninguna de ellas, sino que podamos avanzar. Comenzamos en esa etapa de ovejita, ¿no? Qué precioso lo que experimenta una ovejita, ¿no? Recibe el cuidado, el amor del pastor, de quien le puede pastorear, alimentar, pero luego es un tiempo, digamos, prudencial. Que no nos podemos quedar ahí, claro, ¿no? Es como un inicio, porque mucho tiempo. La oveja está dependiendo todo el tiempo, no produce, sino que es, veíamos algunas de las cualidades que demanda mucho, suele perderse, suele descarriarse, se angustia, no ve el peligro. Es como una infancia, ¿no? Espiritual. Claro. Y así seguido, ¿no? Seguimos con la etapa de hijo, vamos creciendo. Vamos tomando, ¿no? Otro andar, sí, en nuestra vida como cristianos y luego nos adentramos aquí, ¿no? En sí, esta etapa. A discípulos, sí. Veíamos la semana pasada la etapa de hijo, que es una etapa más de responsabilidad, no solamente una etapa de demandar, aunque los hijos demandan, pero cuando los hijos se hacen mayores, sirven en la casa, apoyan al padre. Hay una relación bilateral y no unilateral como el pastor con la oveja, porque con la oveja es una relación del pastor de cuidado, de provisión hacia la oveja. Es una posición muy cómoda porque como hijos de Dios estamos ahí recibiendo todo el tiempo, como ovejas, ¿no? cuando estamos en esa etapa. Pero luego cuando ya pasamos a la etapa de hijo, hay una relación con Dios de compromiso, de amor, de honra, y ya tiene que ver un poquito más con nuestro crecimiento espiritual y con lo que como hijos estamos llamados a hacer. Hablábamos del hijo pródigo el domingo, el programa pasado. El programa, eso. A ver si me sale. El programa pasado hablábamos del hijo pródigo y cómo el hijo vuelve a casa solo. A la oveja hay que ir a buscarla. Dice que el pastor deja las 99 y va en pos de la perdida. Pero el hijo no, el hijo lo espera en la casa porque el que es hijo vuelve solo. Y hay unas cualidades ya de madurez en el hijo. Así que, pero también quedarse solamente en hijo, en esa etapa de hijo, y no me refiero a hijo de Dios, porque hijo de Dios somos todos todo el tiempo, pero en esa etapa, en esa clasificación que estamos haciendo de etapas del cristiano, creo que también es pobre, porque Dios nos llama a ser sus discípulos, y el hijo a veces se aprovecha del amor del padre. El hijo, tú sabes, cuando tus hijos están en tu casa, ellos saben que está papá y mamá, y que ellos pueden a veces hacer lo que quieran, porque el amor del padre está siempre, ¿no? ¿No te parece? Sí.
Aunque bueno, educándolos, ellos saben, ¿no? Hasta reconocen sus límites que nosotros como padres le ponemos, pero sí que hay una confianza entre ellos y nosotros, sí. ¿Verdad? Pero el objetivo es que ellos crezcan, que esta etapa la tomen como una etapa de aprendizaje en casa. Adiestramiento en casa. Y luego cuando les toque salir de casa y formar sus propias familias, ya hayan aprendido, ¿verdad? Y se desarrollen. Pues en Cristo es igual, en el Señor es igual. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria porque vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos mejorando. Así que, a modo de introducción, hemos hablado de esto porque lo que te quiero hablar en estos minutos que tenemos por delante son de 5 características de los cristianos discípulos, de aquellos cristianos que están en una madurez, que han pasado el nivel de oveja, que es solo de dependencia, que han pasado el nivel de hijo, que es un nivel de mayor compromiso, pero todavía de dependencia del padre, de cuidado y de inconstancia, a un nivel de discípulo, que es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. El Señor no vino a reproducirnos en otra cosa que no sean discípulos. Él tenía discípulos, Él preparó discípulos y es lo que quiere. Así que te voy a pedir que me ayudes a leer, Ana, algunas citas bíblicas. Mateo 4:18, ahí está nuestro primer punto, el primer punto de hoy, de esas 5 características que quiero hablarte, es que los discípulos siguen al Maestro. Oye, y tú dices, oye, pero parece obvio lo que estás diciendo, pero me refiero a que escuchan la voz y les siguen, porque es el Maestro quien les llama. Vamos a leerlo, ahí tenemos esa cita del 18 en adelante, Mateo 4:18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí... Hasta ahí. ¿Hemos leído hasta el...? 20. Hasta el 20, claro, porque... Los otros dos son otro ejemplo. Pero en este caso eran los 12 hermanos, los primeros, ¿verdad? ¿Puedes leerlo de nuevo? Sí. A ver, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano. Ahí está. Que dice que estaban remendando las redes. Y al escuchar la voz del Señor, lee el 20, por favor. Sí, y les dijo, seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. ¿Y la respuesta? Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Eso me llama la atención porque fue instantánea la respuesta de ellos. El que es discípulo, el que tiene carácter de discípulo, el cristiano que ha madurado y que ha dejado las etapas anteriores, cuando el Señor te hace un llamado, responde al llamado. Y no importa lo que esté haciendo, en esta ocasión ellos, el llamado fue a dejar sus trabajos seculares. Claro, dejando su empresa familiar. A dejar su empresa, ellos respondieron a ese llamado sin prejuicios, sin duda, dejaron todo y respondieron. Pero si seguimos leyendo el 21 y el 22, mira, por favor, ponte la Biblia aquí. Sí. De este lado. Ok. Y pasando de allí... Vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre, Zebedeo, remendando sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Wow, esto me llama mucho la atención también porque otros dos hermanos, primero que el Señor llama por familias, qué bendición que el Señor llama por familias y nos llama al servicio por familia, por padres e hijos, por hermanos. Esa es una bendición que tenemos por ser discípulos del Señor. Lo segundo es que ellos no tuvieron tampoco problema de dejar a sus padres. ¿Cuántas veces tenemos asuntos familiares complicados y que a veces hacemos más caso a esos asuntos familiares o a esos compromisos familiares antes que al Señor? ¿Qué pasa si el Señor nos llama? Pues los que somos discípulos o los que queremos tener esa característica de discípulos, no tenemos que estar aferrados a lo material ni a lo familiar, sino que escuchar la voz de Dios y responder, como en ese caso, ¿verdad? Pues sí,
En este caso, el responder al Señor, ¿no? Cuando ya estamos en ese nivel de discípulos, de discipulados con nuestro Maestro Jesús, ya tú alcanzas una madurez y entiendes que hay algunos asuntos que no los descuidamos, pero no los dejamos de atender, pero estamos, o sea, nosotros oramos y en el momento hay que saber, ¿no? ¿Cuándo es el momento de actuar, de atender un compromiso? Otros asuntos, claro. O un asunto, ¿no? A nivel familia. Creo que eso te lo da, ¿no? Ya una sí. madurez. Pero es como que el discípulo está capacitado para uh-huh. entender cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Uh-huh. O sea, el discípulo no le importa. No le importa, vamos a ver, sí le importa, pero paga el precio de dejar, claro. Paga el precio de dejar uh-huh. lo que tiene que dejar. Es el primer punto, entonces el discípulo sigue al maestro. Uh-huh. No me quiero entretener mucho en los puntos, porque habría para hablar mucho, pero el tiempo es tirano. El punto número dos es, los discípulos dejan todo por el maestro, ahí tiene que ver con esto que estamos hablando. Y eso se encuentra en Lucas 14, Lucas 14, 25 al 27, yo lo voy a leer, lo tengo aquí. Dice, grandes multitudes le acompañaban a Jesús, se refiere, y él volviéndose les dijo, o sea, iba Jesús caminando y le seguía mucha gente. Y dice Jesús, esto no es normal, porque me está siguiendo mucha gente y no sé si esto han entendido el concepto de lo que yo estoy pidiendo o requiriendo, ¿eh? Dice la frase, el dicho que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no? Entonces, Jesús dice, me está siguiendo mucha gente, creo que no han entendido el concepto de lo que es ser un discípulo. Así que, dice el verso 25, vuelvo a leerlo, grandes multitudes le acompañaban, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice el 27, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el verso 33 también dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Hace una criba Jesús, porque dice, para ser mi discípulo, hay muchas cosas que tienes que haber superado. Hay muchas áreas en tu vida que tienes que haber avanzado. No tienes que estar aferrado a este mundo. El otro día veía una publicación que me gustó mucho, que decía, soy un viajero en tránsito, por eso no llevo tanto equipaje. Wow. Y así es verdad, pasamos... así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Como que estamos en tránsito, como un viajero que va de paso. No te cargues mucho. No nos carguemos mucho. No. Hay gente que se afinca tanto, se afianza tanto a lo terrenal, en cuanto a cosas materiales o relaciones, que luego cuando el cielo te demanda, cuando el cielo te llama, cuesta dejarlo. Y Jesús dice, para ser mi discípulo primero, hay tres cosas que le está diciendo. Primero, no puedes tener sobre mí el amor hacia tus padres, tu madre, tus hermanos, tu mujer, ni tus hijos. No está diciendo aborrecer, odiar, ¿no? Esa palabra está mal traducida. Está diciendo el que no sabe ponerme a mí sobre ese amor, o elegirme a mí sobre los demás. Se está hablando de prioridades. En ese sentido, ¿no? De prioridad. Claro. Que para ser un discípulo del Señor no tienes que tener nada que te involucre, ¿no? En el corazón de una manera que no te permita seguirle de la manera que Él quiere, que le sigas. Porque todas esas cosas, tarde o temprano, si tú tienes todavía en el corazón asuntos no arreglados, sí. En cuanto a sentimientos, como en este caso, o sea, no poder dejar a padre, madre, hermanos, hermanas. Luego, en un momento, el maestro te va a demandar, te va a pedir, te va a dar una misión que hagas
y tú todavía ibas a tener, ¿no? Es que mira, todavía este asunto no, no está resuelto y es necesario que yo esté en estos negocios. Claro. Pero el Señor dice, deja. Deja que, o sea, solos no van a quedar. No te preocupes que no van a quedar desamparados. Estos hombres, Pedro, Andrés, tenían mujeres, estaban casados, sin lugar a duda, quizá tenían hijos. Fíjate, pero qué responsabilidad. Supieron responder al llamado sabiendo que era un momento especial y que estaba al cuidado de su familia, quizá le visitaban, le atendían. El que es discípulo sabe el momento, apreciar, sabe discernir, y tiene la capacidad en su corazón de elegir siempre a Dios, o de poner a Dios sobre la familia. Muchas veces le hemos dicho que no al Señor por el tema de la familia, no que tengo un compromiso, no que mi padre, no que mi madre, no que mis hermanos, no que mi... Hay tiempo para todo. Y como tú dices, que es un tiempo especial, es el día de su visitación. Jesús, sí. En ese tiempo, cuando desarrolla su ministerio... Eran solo esos años, y él tenía que hacer el trabajo que el Padre le había encomendado, y no podía pararse en el tiempo y espacio, sino que tenía que trabajar y hacer discípulos, para que en el momento que el Padre le llamara, pues aquí, ¿no?, quedara gente, seguidores, firmes, fieles, y que su reino permaneciera, ¿no? Así es. No solamente eso pide el Señor, sino que también el Señor dice, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Wow. Ahí está hablando de negarse a sí mismo y de morir a sí mismo. Y por último dice, el que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Mira, relaciones familiares, relaciones conmigo mismo y relaciones con lo material. Tengo que estar dispuesto a dejarlo todo, estar muerto a todo, para seguir el llamado del Señor. Así que punto número uno de las características de un cristiano que es discípulo, sigue al maestro. Cuando el maestro le llama, le sigue. Número dos, lo deja todo por el maestro. Número tres, y vamos a leer en Lucas 9:18, los discípulos conocen al maestro. Porque para seguir a alguien hay que conocerlo, no podemos ser... O sea, estos discípulos no eran locos que decían, bueno, seguimos a otro loco, aunque no le conozcamos porque creemos que hay que seguirle simplemente. No. Sino que ellos conocían al maestro. Ellos sabían quién era Jesús. Por eso le seguían. Así que el libro de Lucas, capítulo 9, verso 18 al 20, por favor, lo leemos. Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios. ¡Qué respuesta! Pedro sabía quién era Jesús. Pedro sabía quién le estaba llamando. Él sabía qué es lo que estaba sucediendo en el momento, qué decía la gente. Y eso es importante, saber, conocer al Maestro, porque no podemos seguir a alguien que no conocemos. Me gusta porque incluso los discípulos sabían qué era lo que la gente decía. ¿Y qué es lo que la gente dice de mi Dios? Alguien que es discípulo tiene que saber lo que se dice de mi Dios. ¿Cómo está tu ciudad? ¿Cómo está tu nación? ¿Qué es lo que se está hablando acerca de Jesús? Uno que es discípulo tiene que entender. Claro. Porque aquí Jesús dijo, ¿qué dice las multitudes? Que yo soy. Sí. ¿No? Pues cada uno tendrá una respuesta, ¿no? Sí. Pero ahí está, nosotros somos ese indicador en medio de nuestra región, nuestra ciudad. ¿Qué pueden decir ellos de nuestro Dios, viéndonos a nosotros? Sí. No, y nosotros como discípulos, cuando nos pregunten acerca de Jesús, tenemos que saber responder, tenemos que decir quién es y qué hizo por mi vida. Cuando Pedro le responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está diciendo...
tú eres Dios mismo, hecho hombre en la tierra, y has venido con un propósito. Le estaba respondiendo de una manera total y absoluto, de una manera muy buena le estaba respondiendo. Y le estaba diciendo quién era el Señor realmente para él. Un discípulo sabe responder a las preguntas también de su maestro. El punto número tres de este es conoce, el discípulo conoce al maestro, sabe responder. ¿Conoces al maestro que sigues? Yo te pregunto, si eres discípulo, ¿conoces al Señor? Conocer tiene que ver con intimidad, con relación. En el final del programa estaremos hablando de eso, ¿verdad? Sí. De una relación estrecha, de intimidad con el Señor. Pero tenemos que conocer al Señor. Vamos rápidamente con los últimos dos puntos de las cinco características. Te hablé de que los discípulos siguen al maestro, los discípulos lo dejan todo por el maestro, los discípulos conocen al maestro. Cuarto, los discípulos valoran estar con el maestro. Los discípulos valoran estar con el maestro. Y esto es Juan capítulo 6, verso 60. Vamos a leer el 60 y luego leemos algunos versículos más. Dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Jesús se había quedado a gusto ahí con reprendiéndoles y les dijo generaciones de víboras. Y los discípulos le pareció fuerte la palabra de Jesús. Y dice que algunos de ellos, dice el verso 66 de Juan 6, como resultado de esto muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. O sea que le dejaron. Entonces Jesús dijo a los doce, ahí te das cuenta que había unos discípulos y luego estaban los doce, ¿no? Que eran sus discípulos. Dice, ¿acaso queréis iros vosotros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, o solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¡Wow! El que es discípulo valora estar con el Maestro. Muchas veces el ser discipulado es ser corregido, es ser exhortado, es ser sacudido, es ser podado, pero el discípulo aguanta, ¿verdad? Porque valora estar con el maestro. Claro que sí, lo hemos experimentado con nosotros, ¿no? Justamente en esta etapa de ser discípulo y que lo somos, ¿no? Estamos siendo discipulados y lo que queremos es imitar y ser imitadores de nuestro maestro, de aquellos que nos enseñan, que conocemos el corazón, ¿no? del maestro. Entonces, eso no, a mí, por ejemplo, me ha ayudado. ¿Quién es el que te discipula, el que te ayuda, ¿no? A avanzar, claro, a una mayor madurez, a ir a más? Pues yo no me niego, aunque en su momento alguna reprimenda, una exhortación, claro, no, que es, no causa, es causa de gozo, como dice la palabra. Sí. ¡Qué bien! No, pero sé que es, perdón, sé que es necesario, es para mi bien, para yo poder crecer, yo poder avanzar e imitar, ¿no?, al maestro. Sí, tiene que ver también con, como has dicho, con los líderes, con nuestras autoridades, nuestros pastores, autoridades espirituales que el Señor pone, que a veces tienen que corregirnos, que a veces tienen que exhortarnos, que a veces no nos gusta lo que nos dicen. Pero como decía aquí, me ministra mucho Pedro, dice, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? O sea, por más que tengamos reprimenda, por más que hables fuerte, por más que a veces nos sacudas, Señor, le estaba diciendo Pedro, es lo que necesitamos, es lo que queremos. Así que es el discípulo valora lo que el maestro le da, valora lo que tiene. Hay mucho que el Señor les exhorta, mucho que el Señor les corrige, o sus pastores, y se enfadan, se ofenden, se van, y su vida sigue igual y no se produce cambio. No pueden aguantar. Y no entienden que no es algo personal, ¿verdad? Que no es algo que tú tienes contra la persona, sino contra el espíritu, contra una mala acción, y es con el afán de ayudar. Pues ¿verdad? Sí, totalmente, de acuerdo. Terminamos, que se nos va el tiempo. El último punto, los discípulos hacen discípulos.
Los discípulos hacen discípulos. Y aquí está el famoso pasaje de Mateo 28, 19. Jesús, a punto de irse al cielo, le dice a sus discípulos: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, las últimas palabras que podría haber dicho, no va a faltar pan, cada vez que llaméis se os abrirá, o cuando juntéis yo voy a estar. Pero eso ya lo había dicho antes, pero le dice las últimas palabras a los discípulos antes de irse al cielo: id y haced más discípulos. No les dice id y haced ovejas, id y haced hijos, sino que le dice id y haced discípulos, porque Dios necesita hombres y mujeres con un carácter de discípulos, no un carácter de oveja. Lo de oveja es un tiempo, lo de hijo es un tiempo, sino hombres y mujeres con la capacidad de tener estas características: seguir al maestro, dejarlo todo por el maestro, conocer al maestro, valorar lo que el maestro da y también seguir haciendo discípulos, que la rueda siga. Qué importante es hacer. Y sufrir también lo que el maestro y sufrir, sufre. Exacto. Eso también, eso conlleva, ¿no? El ser un discípulo del Señor. Nuestras vidas tienen que pasar por esa forja, ¿no? Tenemos que ser forjados. Porque discípulos a medio hacer, así no vamos a poder cumplir la gran comisión. No. Entonces, tenemos que seguir las pisadas de Jesús aquí en la tierra. Y eso conlleva un gran sacrificio y una entrega total. No parcial, sino que una entrega total. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Una entrega total. Exacto. Pues ahí están esas cinco características, ahí donde estoy aquí, de los cristianos discípulos. Característica número uno, siguen al maestro. Característica número dos, dejan todo por el maestro. Característica número tres, conocen al maestro. La cuarta es, valoran estar con el maestro. Y la número cinco, hacen discípulos. Así que espero que estas características abunden en tu vida, que anheles ser un discípulo del Señor, no tan solo una oveja, o no tan solo un hijo demandante, sino que le podamos servir al Señor con todo. Hasta aquí esta sección que hemos llamado Mar y Luz. Muy bien, pues ahora quiero presentar la siguiente sección. Estamos en el faro, y en esta siguiente sección tenemos a nuestra compañera Pepi Pérez, que nos trae la siguiente sección que hemos llamado Dichos y Dichas. ¿Te gusta, Ana, esta sección a ti? Pues sí, le da un toque más de risa, de poder compartir, porque también no los cristianos pues no queremos tener esa cara de Antiguo Testamento, de estar en una solemnidad, serios, sino que también Dios nos ha puesto alegría en el corazón para reírnos un poco. Así es. Y creo que esta sección, pues es un poco de eso. Alegría como la que trae Pepi Pérez cada... ¿Ves? Ya. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Sí, porque aquí está el técnico diciéndome que me suba, que me baje. Esta silla no me hace caso. El micro bien, ¿no? El micro bien, sí, ¿no? Claro, el micro bien. Está ahí bien puesto. Qué bueno, Pepi. Qué gusto tenerte aquí. Sí, igualmente. Qué bueno. Aunque se hiciera caso del refrán que voy a traer, o el dicho que voy a traer, me mantendría callada. ¿Por qué? Porque en boca cerrada no entran moscas. Ah, ese es el dicho de hoy. Ese es el dicho de hoy. Y lo he leído aquí en la escaleta y no he querido leer más ahí. No, claro. Que estaba preparado porque digo, ¿qué será? No sé si nos va a dar para reír o para llorar el tema este, porque aunque está de forma anecdótica, a veces nos trae problemas el no mantener la boca cerrada. Pero bueno, yo quiero traer el origen de este... dicho,
Y para eso tendríamos que ir al siglo XVI. Wow. Concretamente al reinado de Carlos I en España. Era hijo de Juana I de Castilla y Felipe I el Hermoso. Eran todos primeros. ¿Todos, ¿habrán sido hermosos todos? ¿O sí, solo él? Sí, hermoso y loco, ¿no? Le ponían así, la loca. El hermoso, la loca, el despistado. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que Felipe I el Hermoso, el monarca y futuro emperador, sufría desde su nacimiento una deformación de la mandíbula que se llama, o conocida como prognatismo. Wow. Yo nunca había oído eso. Ajá. No he visto imágenes de esa enfermedad. Ni quiero verla. Ni la voy a traer. Sí. Pero se llama prognatismo. El caso es que muchos en la monarquía sufrían este problema al casarse. Entre hermanos. Entre hermanos, entre primos. Entonces, wow, la herencia genética y también el casarse entre familia traía, podía traer este tipo de problemas. Sí, y deformaciones entonces, y cosas así, ¿no? Sí. Entonces este hombre lo llevaba encima ese, esa herencia y dice que con el tiempo se le iba grabando más y le producía el tener la boca abierta. Ah. No podía cerrar la boca. Oye, se te secan los dientes. Se seca los dientes, la garganta, la ¿te garganta imaginas? También. Qué feo, ¿no? Sí. Sí, por eso le pasaba. Era la boca entreabierta constantemente. ¿Qué? ¿Y cómo hablaría, no? Le hubiese venido bien lo de las mascarillas de ahora, ¿no? Totalmente. Si le hubiese visto su defecto. Sí. Porque no hay sabe que la haya podido llevar en su intimidad. Alguna mascarilla. Ya ves. Bueno, pues la cuestión es que hay testimonios, de ahí que viene este refrán, que recoge un episodio en Calatayud. En la ciudad de Calatayud, cuando un lugareño le dijo al rey: cerrad la boca, majestad, que las moscas de ese reino son traviesas. Oye, qué bueno, ¿eh? Que iban con la boca entreabierta al pobre hombre. Qué malo ese lugareño. Pero bueno, ahí dice esa frase habría dado origen a la expresión castellana: en boca cerrada no entran moscas. Ajá. Que hoy en día se sigue utilizando y supongo que vosotros sabréis el significado, ¿no? Es que para que alguien se calle, oye, mejor. Claro. En boca cerrada no entran moscas y yo me estaba imaginando cuándo es mejor mantener la boca cerrada. Dicen por ahí que es mejor, no, mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y comprobar y acreditar que lo eres. Oye, me gusta mucho eso, de verdad. O también hay un dicho por ahí que dice, si no va a mejorar el silencio, mejor mantener la boca cerrada. Eso sí, también, hablando acerca de, hay que de hablar poco, ¿no? De hablar ser mucho. Prudente, ¿no? La Biblia también habla de eso, pero yo me estaba imaginando cuántas veces abrimos la boca sin deber, que no debemos abrir la boca. El llamado boca chancla. Boca chancla. ¿No? ¿Es eso? Sí. Y bocazas. Y bocaza, eres un bocaza. Un boca chancla. Sí, ahora es más moderno el boca chancla. El que lo suelta todo sin... Sin pasar, ¿sabes qué veía? Pasar filtro, ¿no? Una imagen que veía como un altavoz en el cerebro y un enchufe de la boca al cerebro y estaba desenchufado. O sea, nomás, se hablan sin eso. Todo lo que pasa por aquí ya. Con nuestros pensamientos, madre mía. Claro, yo me imaginaba, por ejemplo, un padre o un hijo, que cuántas cosas podemos decir, ¿no? A los hijos. Y marcarlo, ¿no? Ya poniéndonos un poquito serio. Sí. O en el matrimonio. Cuando hay una discusión, los esposos callado, ¿verdad? Se dicen cosas que hacen mucho daño y se quedan ahí. Y normalmente no lo dices con esa intención de hacer una herida, pero a veces no somos tan prudentes como para cerrar la boca y que no nos entren las moscas. Por favor. Así que en la palabra de Dios, en la Biblia también encontramos versículos, sobre todo en Proverbio, que tiene tanta sabiduría, y he cogido un proverbio en diferentes traducciones, ¿vale? Os las cuento. Uh-huh. En Proverbios 21:23 dice, cuida tu lengua y mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Esa sería la traducción bíblica de, en boca cerrada no entran moscas. No entran moscas, sí. Muy bien. Por ejemplo, en la Biblia, en la Reina Valera, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. A ver, a ver, a ver. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Mm. Es verdad, ¿eh? Qué importante. Es verdad. No, decían que la lengua era como un timón de un barco muy pequeño, pero que lo dirige todo. Que mueve toda la nave, ¿no? Totalmente. Es así.
Por ejemplo, en la traducción lenguaje actual dice: quien tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en problemas. Un poco parecido. Quien tiene cuidado de lo que dice. Y para terminar, la nueva versión internacional dice: el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Wow. Así que mantener, ser prudente, ¿no? Ser prudente. Claro, porque luego te quedas angustiado, piensas, sí, después de ese momento, ¿no? Y, sí, y dices, pero ¿por qué lo ¿cómo tuve dices? Que decir? ¿Para sí, qué? No sí, hacía falta. Si pudiese volver el tiempo atrás y arreglarlo. Y pero tanto bueno, en las peleas como en las charlas normales, porque sí, en las peleas uno dice en un momento que está caliente, eufórico, sí, enfadado, dice cosas que no quiere decir y luego se arrepiente, porque aparte cuando peleamos los matrimonios sabemos dónde duele. Claro, le damos. Claro, eso. Porque tu madre. Ah. Sí. Sabemos dónde da. Yo no me meto con mi suegra. ¿Va? No, yo tampoco con la mía, que claro. Hombre, la tienes ahí, más cerca. Sí, no. Digo otros que. Doy fe de tu suegra, pelean, buena de que tu pelean suegra. Así. Ah. Que doy fe sí, de tu suegra. Sí, es buena. Pero no solamente ahí, sino incluso cuando hablamos. Cosas que no tenemos que hablar, por sí, ejemplo, contamos algo que no tenemos que contar de otra persona, sí, o fardamos, no sé si se entiende en Latinoamérica. Totalmente. Fardar, pero se es, entiende muy bien. Pero es, fardar es enorgullecerse, presumir, sí, ¿no? Sí, aquí se entiende bien. Presumir, sí, presumir de pero nos ven en muchos agrandar países. Agrandar algo que... Exagerar. Que tú dices, ¿para qué dije esto? Van a creer que soy un egocéntrico, ¿no? O van a creer que... Y yo muchas veces, bueno, soy una persona que procesa mucho lo que sí, en el día, lo que hablas. Lo que hablo. Yo creo que eso nos pasa a nosotras un poco, en femenino, ¿no? ¿A las mujeres? Yo creo que sí, le damos muchas vueltas pues, a todo. Yo, quieras que no, yo proceso, entonces digo, wow, aquí... me queda, ¿no? Ahí una sensación sí, de por qué lo dije, si en realidad eso no es. Pero bueno, uno aprende y le pido, Señor, ayúdame a la próxima, eso a cuando es, tenga otra vez una situación igual, similar, saber cómo reaccionar, hasta dónde hablar. Y dominar mi lengua, exactamente, ¿no? Dominar. Y si es mejor callar, pues escuchamos, como decías tú al principio. Sí, y si yo no va callo. Mejor el silencio, ¿no? Sí. Mejor callar. Ahí cuenta una fábula de un reno, un oso y un zorro. Ajá. Y el reno y el oso encontraron un montón de comida en el bosque. Uh-huh. Y fueron y la guardaron en un sitio seguro y de camino a su casa se encontraron con el zorro. Y le dice el zorro, oye, ¿por qué estáis tan contentos? Veo muy contentos. Dice, porque hemos encontrado un montón de comida, la hemos guardado aquí. Uh-huh. Y dice, pero no se lo diga a nadie, porque si no nos vamos a quedar... Pero todo lo contrario, el zorro se fue al pueblo y se lo contó a todos los animales. Madre mía, ese zorro. A todos. Entonces, todos los animales fueron... Se lo comieron y cuando volvieron el reno y el oso no quedaba nada. No había nada para se enfadaron poder invernar con él. Y comer... Sí. Sí, se lo comieron todo. Se encontraron de nuevo un montón de comida y se volvieron a encontrar con el zorro y le volvió a pasar igual. ¿Otra vez? Entonces ya estos amigos ya se enfadaron y dijeron, le vamos a dar una lección. Y le dijeron, ¿sabes qué hemos visto en el lago? Una provisión impresionante, pero no se lo diga a nadie. Y él, pues todo lo contrario, fue y se lo contó a todos. Fueron todos al lago, por cierto que era en un sitio frío, de nieve, se metieron todos en el agua, o sea, se enfadaron muchísimo, le pegaron una paliza al zorro, porque era mentira. Claro, se lo merecía. La boca lo que te trae problemas, sí, consecuencias, muchacho. Sí. Consecuencias. Y es una fábula que... ¿Cuántas veces nos habrá traído malas consecuencias, malos entendidos, cosas que dijimos, tener que pedir perdón, sí, rectificar? Claro. Engaño, la mentira también, cuando quieres sí, mejorar para pero... algo. O hablar de más, ¿no? Cuando sí, a veces, bueno, nosotros tenemos una táctica sí, muy sigilosa uh-huh, con Ana y es pegarnos una patada por abajo de la mesa. Ya lo sabemos. Cuando alguien... Ay, por ahí no, se ven los pies, ¿eh? Sí, aquí en este plano se están viendo los pies.
no, o con disimulo tocar, tomarnos así la, ¿no? Tomarnos la mano o la rodilla y apretarnos como diciendo, no hables más. Ya, o sea, ya sabemos, déjalo ahí. ¿Eh? Y uno al otro le oye, bueno. nos ayudamos cuando uno o como se está pasando o por ejemplo estamos en una charla que yo te estoy contando algo y Ana no quiere que yo siga contando porque cree que no es conveniente. Que quizás no sea algo malo, claro, pero no es conveniente, ¿no? Sí. Entonces me aprieta ahí así como diciendo... Por cuidarte a ti y cuidar también en nuestra vida. Claro. Que no dañe nuestra relación, ni mucho menos. Ni que tú puedas interpretar otra cosa que no es. Los niños en el colegio, cuando es su cumpleaños, se lo cuentan a todos los... a todos los compañeros y parte del extranjero también. Claro. Y pero ¿por qué no podemos? O sea, menos ahora con toda la situación que tenemos, por favor, cállate la boca, por favor, mantén la boca cerrada, hijo. Sí. ¿No? Cosas que no son malas, pero hay que tener esa... Con los hijos tenemos que tener cuidado, ¿no? De no hablar ciertos temas. No. Nosotros hemos decidido ya no contar nada delante de ellos. Porque lo primero que empieza a preguntar, ¿y cuándo lo vamos a hacer? Primero eso, ¿no? Que se pone ansioso. Sí, totalmente. Y después se lo cuenta a todo el mundo. Le dijimos unos planes que teníamos, que íbamos a hacer este fin de semana y... Bueno, estuvimos hablando para concretar que al final no vamos por la situación que estamos viviendo. Uh-huh. Estábamos en la hora de la comida porque es la hora que tenemos más para hablar. Para hablar. Uh-huh. Y él se quedó con el cuento, parece que estaba en lo suyo, se quedó con el tema y luego empezó a decirnos, ¿y cuando vayamos allí? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y en qué hotel nos vamos a quedar? Y que no sé qué. Y luego se va al colegio. Y lo dice. Y lo cuenta. A todo el mundo. Dice, yo quiero invitar a mi amiga. No se puede. Pero ahí te das cuenta que cuando uno es niño o tiene esa madurez infantil, es inocente, ¿no? Pero hay mucha gente mayor que sigue siendo inocente. Inocente. Tiene que ya madurar. Cierra, ¿dónde estoy? Aquí, era esta. Cierra la boca, que no te van a entrar moscas si la cierras. Exacto. Y bueno, para terminar, si os parece, ya me queda tiempo. Sí, te queda unos minutos hasta la una. Es mejor, me ha encantado esta frase. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Oh, qué buena. Qué bonita. Apúntela usted para Facebook ahí. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Muy bueno. Me gusta mucho. Muy bueno. El que el reinar, el manejar también y reinar nuestro silencio. Sí. Manejar nuestro silencio. Sí. Yo reconozco que he sido esclavo de mis palabras muchas veces. Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hemos sido esclavos de nuestras palabras. Sí. Y luego nos lo echan en cara, ¿no? Sí. Que tú dijiste, ¿no? Sí, tú dijiste aquello. Así guarimos sin querer. Sí, hay que llevar cuidado con las palabras. Que me acuerdo de lo que dice la Biblia, que dice que por una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Que nuestras palabras sean sazonadas, sean... Sí. De amor, de cariño, de disciplina, de bendición. Bien, ¿verdad? Sí. Así que yo creo que iría mucho mejor la vida si mantuviésemos la boca cerrada. y no entrarían moscas y nos ahorraríamos muchos problemas, como dice la Biblia. ¿Eh? Así es. Pues qué bueno, Pepi, ese consejo, la dicha y el dicho de hoy. En boca cerrada no entra mosca. Todos los miércoles en esta sección aprendemos algo nuevo, ¿eh? Pues sí, yo la primera. En serio, porque esto del rey Carlos I... Claro, ¿de dónde viene y tal? Ahí está, bueno. En Calatayud. Sí. Bueno, os quiero también comentar algo que estamos viendo aquí, a mi derecha, aquí abajo, y es la promoción de la serie de Chosen, que vamos a comenzar a ver el próximo viernes 30 de octubre a partir de las 23:30. ¿Qué es The Chosen? Se llama en inglés The Chosen, en español Los Elegidos. Uh-huh. Y habla acerca de la vida de Jesús. Es una miniserie de 8 capítulos de momento, donde está rodado en Estados Unidos. Es una producción buenísima. Yo ya he visto los dos primeros. Hay una aplicación para poder verla. Pero la va a usted poder ver aquí en radio y en Televisión Vida en exclusiva, en Televisión en España, mira lo que te digo. ¿Eh? Aquí en Radio Televisión Vida lo vas a ver en exclusiva el día, como dice aquí, 30 de octubre, viernes a las 23:30 horas estaremos haciendo promoción. Es una serie acerca de la vida de Jesús, pero con una
óptica muy buena, porque sí. trata a los personajes desde dentro, a Nicodemo, María Magdalena, Mateo, al menos en el primer capítulo. Yo he visto el primer capítulo y la verdad que está súper amena, ¿sabes? Porque es como que trasladan aquel tiempo aquí, ¿no? Sí. Como lo que lo hacen de... Más humano. Sí, como más humano, de rutina. De rutina y al Jesús también metiéndose... Sí. Yo algo vi también, ¿eh? Sí, sí. Está chulo, te pica para verlo. Así que te animamos a que puedas verla. Queremos ir a una pequeña pausa ahora en El Faro y a continuación se suma nuestra compañera Paz Pajarón con nosotros en el bloque El Corazón del Pastor. No te vayas, regresamos enseguida. El último acto de Jesús en la tierra es uno de los más misteriosos. Asciende al cielo para sentarse a la diestra del Padre. La ascensión pareciera demostrar que Cristo se retira de nuestro mundo, pero si observamos la ascensión como menos de la presencia de Jesús en vez de más de su presencia, entonces perdemos una poderosa verdad acerca del Jesús ascendido. En un encuentro con María Magdalena después de su resurrección, ella intenta abrazar a Jesús. Lo había perdido una vez, pero no volvería a perderlo. Pero Jesús le dice, «No te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre». Se puede suponer que Jesús menciona esto porque su cuerpo resucitado es sagrado. Pero no puede ser porque luego Él le invita a Tomás a tocar sus heridas. Jesús conocía el temor de María, creyendo que lo había perdido para siempre. Con esta respuesta, lo que está diciendo es que, si me sueltas, si me permites ascender, tendrás una relación aún más fuerte conmigo. María, si permanezco como estoy, existe la posibilidad que me puedas perder. Pero si subo al Padre, me tendrás por siempre y nada nos podrá separar. Su presencia vendría por medio del Espíritu Santo, quien no es tan solo una fuerza, sino que es una persona que vendría en su lugar. Jesús dijo, «Si no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré». Uno de los papeles del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Es por eso que Jesús menciona que se demostraría a sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Esto implica que los discípulos realmente no podían conocer a Jesús hasta que se fuera corporalmente y retornara por el Espíritu Santo. Nos debe de motivar esto, porque quizás estés bajo la impresión de que si solo hubieras vivido y caminado con Jesús, le hubieras conocido mejor que ahora. Pero estarías equivocado. Antes de que Jesús muriera, el Espíritu Santo no había sido soltado al mundo en esta manera poderosa. Y puedes conocer a Jesús plenamente por medio de la influencia del Espíritu, donde te mostrará en la sombra de la cruz cuán alto y ancho, largo y profundo es su amor por nosotros. En otras palabras, por medio del Espíritu Santo, puedes ver a Cristo y conocer su presencia y su amor aún mejor que los apóstoles en la noche de la cena del Señor. La pregunta inevitable es, ¿estarías viviendo como si fuera verdad? ¿Estás viviendo como si Cristo es más accesible ahora que cuando estuvo en la tierra? Jesús hizo claras sus intenciones, dejó el cielo y toda su gloria por causa tuya. Y por medio de su ascensión, se ha hecho infinitamente disponible para ti. Cristo se ha acercado a ti. Entonces, acércate a Él.
Fundación Pan y Vida Bolivia. Alcanzamos al más necesitado y creamos nuevos horizontes para el que no tiene esperanza. Con tu ayuda podremos proveer recursos formativos a padres, alimentos, ropa, juguetes y artículos de primera necesidad a familias, programas educativos en salud, finanzas, planificación familiar o crianza y, sobre todo, rescatar de la marginalidad a niños que merecen otro destino. Trabajamos con familias de Satélite Norte en Bolivia. Y tú puedes apadrinar un niño y asegurar su manutención y desarrollo escolar. Un poco cada mes es mucho para ellos. Porque cada vida importa. Porque el mundo será mejor cambiando una familia a la vez. Para más información puedes llamar a los teléfonos de esta emisora o escribir un correo a panyvidabolivia@gmail.com. Fundación Pan y Vida en Bolivia. Ayúdanos a crear vida. Existen muchas apps, pero no todas transmiten vida y esperanza. Vida RTV, con un contenido único, variado y diferente. Accede a nuestra radio y televisión en directo, podcast, vídeos y adoración 24 horas. Entra a nuestro blog y disfruta de cuentos, audiolibros, mensajes y mucho más. Vida RTV, una app imprescindible en un tiempo como este. Compártela. La gente me llamaba Saulo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, intachable. Pero vi crecer la rebelión, como fuego se extendió. Declaraciones de un Mesías y una resurrección, es el Hijo de Dios, clamaban.
y por esa razón los perseguía. Mi meta era la plena destrucción. Pero en el camino de ruina, mi mundo se hizo pedazos. Una voz me llamó por nombre y fueron abiertos mis ojos. El fuego que quise extinguir ahora me consumía y me refinaba. La gente me llamaba Saulo, pero eso era otra vida. Y ahora soy una nueva creación. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ni la muerte ni la vida, ni siquiera los poderes del infierno me separarán del amor de Dios en Cristo Jesús. Pues aquí, después de esta pequeña pausa en el programa El Faro, estamos otra vez, como siempre, felices de poder acompañarte en Radio y Televisión Vida cada miércoles de 12 a 14 y también en diferido. Una bendición poder estar juntos. Y en esta sección quiero saludar y darle bienvenida a nuestra compañera Paz Pajarón. ¿Cómo estás? Bien, buenas. Muy bien, ¿y vosotros? ¿Contenta de estar aquí? Sí, mucho. Hoy entre aquí, tanta compañía tan guapa. Eso, bendito yo soy entre todas las hermanas. Aquí. Sí, bendito. Sí. Bueno, podríamos cambiar ese nombre. Bendito eres. Sí, muy bien, necesitamos que nos controlen un poco, ¿no? Claro. Que dé el equilibrio. Claro. No, muy bien, a mí me gusta mucho que estemos así en no esta mesa. No te sientes intimidado, ¿no? No, que estemos en esta mesa mejor juntos y que podamos participar. Muy bien. Muy contento de teneros aquí. ¿Cómo estás? Gracias, bien. ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, en este bloque, pues así como comenzamos la semana pasada, traemos el soliloquio de nuestro pastor Juan Carlos Parra, que en el diario Evangelio Digital, todas las semanas, él pues ahí edita su soliloquio. Y bueno, y he seleccionado uno muy chulo, ajá, que viene muy, muy potente, es una palabra fuerte y sí, poderosa para mí. Qué bueno. Y algo que también es necesario en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? ¿Quieres que te lo diga? Claro que sí. Confianza. 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 Wow. Lo publicó nuestro pastor hace, en principio, medio de la pandemia, del confinamiento y tal. Y estuve mirándolo y muy interesante porque es una palabra poderosa, fuerte, la cual ahora es necesaria, ¿no? Como repetirte una y otra vez, confía, 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 ¿no? Y es como entrando en este soliloquio, el pastor pues, como lanza una pregunta, ¿no? Dice, ¿crees que el Señor puede gritar? Puede hablarte fuerte, ¿no? Y de nosotros creemos de que sí, y como en Apocalipsis y en Ezequiel dice que él con su voz de estruendo, ¿no? De trompeta. De trompeta, de sí, como estruendo de muchas aguas. Sí. O sea, el Señor es poderoso para hablarnos, ¿no? Y entonces él comparte este soliloquio muy bonito, a mí me ha gustado porque cuenta su experiencia, ¿no? Cuando, y en lo que nos podemos sentir también identificados muchos de nosotros, ¿no? Y cuando el Señor nos quiere hablar y algunas veces no escuchamos porque también o estamos frustrados en los acontecimientos que vivimos, en las preocupaciones, el estrés de la vida también. Y hay veces que el Señor nos quiere hablar y no escuchamos, ¿no? Y entonces nos tiene que hablar así fuerte, ¿no? Con voz de estruendo, ¿no? Yo recordaba yendo así. Llamamos nuestra atención. Claro, llamando, así como mi madre cuando, haz los deberes, pa, haz los deberes. Y yo ahí jugando con la zapatilla. Te gritaba, ¿no? Con estruendo y zapatilla, haz los deberes. Y de esa manera, así hacia los deberes, ¿no? Y entonces el Señor nos habla, ¿no? Y es bonito cuando el Señor quiere captar nuestra atención. Y entonces él tuvo su encuentro con el Señor. El Señor que confía, ¿no? Porque fue un poco caos cuando nos vino de repente todo este cambio, el confinamiento. Sí. Y entonces pues dice, Señor, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Y te cuestionas todas esas cosas, ¿no? Y entonces es muy bonito porque
realmente el Señor quiere hablar a su pueblo de eso, que confiemos, que nosotros somos sus hijos y Él como papá nos va a cuidar, ¿no? Y aunque pasemos por sombra de valle de muerte, como en Salmos dice, que podemos pasar momentos un poco de oscuros, de dificultad, Él está con nosotros. Considero, creo, tengo la certeza, es algo que en experiencia propia en este tiempo de pandemia, Dios nos lleva a eso, me está reforzando esa confianza. Por pruebas no vienen, pero esa confianza, confía en el Señor, confía en el Señor. Amén. Él te va a proveer, ¿no? Y entonces Él nos habla y fíjate, hay algo que dice, quiero decirte algo. He subrayado una frase del pastor Juan Carlos, que dice, quiero gritarte algo, dice, de parte del Señor. O sea, eso es fuerte, ¿no? O sea, te digo, de parte del Señor, dice, confía y no hagas otra cosa que confiar. Wow. Dice, y después de confiar, sigue confiando. O sea, y así, ¿no? Y me ha gustado como él lo lanza. O sea, tú confía, pero sigue confiando. Nos queda, no tenemos otra cosa que confiar. Sí. Si perdemos, mira, ¿qué le pasó a Pedro cuando estaba andando sobre las aguas? Impactante, ¿no? Cuando ya empezó a ver, oye, la circunstancia que estoy sobre el mar, que me hundo. Fue cuando se hundió. Porque vio, cuando estuvo mirando al Señor y confiando en el poder de Dios, Él se mantuvo a flote, ¿no? Y ahora es tiempo para que los cristianos, no cristianos, pero sobre todo el pueblo de Dios, es decir, pueblo de Dios, confiar, ¿no? Hay una confianza. Estamos en un tiempo complicado, Pepe. Sí, en un tiempo, totalmente. Tú lo notas en la sociedad. Bueno, en la atmósfera. En la radio, sí. yo venía escuchando, luego te comento, pero... Sí, y si hacemos caso a todo lo que escuchamos, lo que viene todavía es peor, según dicen, ¿no? Sí. Toda la situación. Pero yo estaba pensando en el significado de confianza, y confiar es creer algo que no se ve. Exactamente. ¿No? O sea, en definitiva es fe. Claro. Y en dónde podemos depositar nuestra confianza sino en Dios. Yo creo que cuando nosotros confiamos en Él, Él respalda nuestra fe. Amén. Y obra milagros. Sí. O sea, Él ve nuestra fe y recompensa esa fe haciendo ese milagro, haciendo aquello que esperamos en su perfecta voluntad, claro que sí. Así que creo que es una falta de educación, si me permite, para el Señor. El no poner nuestra confianza en Él, ¿no? El pensar que Dios no llega hasta el punto ese que yo necesito, ¿no? Sí. Y tenemos que creer, o estamos obligados, entre comillas, a creer sin ver. Claro, a tener esperanza. La fe es lo que nos une a Él, y sin fe dice la palabra que no podemos agradarle. Sí. Es imposible agradar a Dios. Ahora lo que se me venía mientras estabas compartiendo esa palabra confianza en mi mente... Me ha invadido como cuando era niña o a mis hijos. En algún momento en su pequeñez, cuando le hacíamos ese juego, ven, lánzate. Así es, sí. Lánzate, que mamá te espera con los brazos. Y era como que estaba y pensaba, ¿no? Pero si me lanzo y no me recoge, vaya golpe que me voy a... Y se me ha venido esa, no sé, esa sensación como cuando me echaba en los brazos de mi padre y sabía que él me... tenía seguro esa confianza de que me recogía y no iba a experimentar un sufrimiento, un golpe, sino que Él me recibía. Esa sensación me ha venido como Dios, ¿no? Con nosotros. Confianza, aquí estoy. Sí. Déjate caer en mis manos, no temas. Eso me vino algo así. Del alpinista, que tiene mucho que ver con esa historia. El alpinista que se fue a subir la montaña y al bajar se le resbaló la cuerda y se quedó suspendido. Y le pidió a Dios, ¿tú lo conoces? Le pidió a Dios, por favor, Señor, ayúdame, por favor. Y le dice una voz, suéltate de la cuerda. Y dice, pero Señor, ¿cómo estás preguntando esto? ¿Cómo me lo estás diciendo? No puedo soltarme de la cuerda, me voy a caer. Al precipicio. Sí, y no se soltó y lo encontraron a otro día los rescatadores a un metro del suelo. Fíjate, no había fallecido. Había Fíjate, que porque sí, no había confiado en claro, Dios. Es que es como que Dios también nos hace ejercitar esa confianza, ¿no? Y nosotros, es la decisión, nosotros tenemos que tomar la decisión de decir, yo confío, ¿no?
Si no tomo esa decisión, por mucho que vea, lo voy a ver todo imposible. Porque desde ahora, porque el Señor sí que ha dado al hombre, nos ha dado una capacidad innata para confiar en algo o en alguien. Sí. La gente, nosotros como cristianos que somos, creyentes, tenemos que tener esa confianza en Dios. Pero la gente pues pone su confianza, pues yo también leyendo un poquito, ¿no? Vas al telediario, te dice, mañana va a llover. Y te vas con tu paraguas. Luego aquí en Murcia no llueve, porque aquí pasa todo lo contrario. Estás, y sales de tu casa con el paraguas porque confías que el de la televisión te está diciendo que mañana va a llover, ¿no? O confiamos de que, como decía el pastor Juan Carlos, dice, te subes a un avión y confías en la línea aérea, confías en la empresa de mantenimiento, y dices, bueno, ¿y dónde vas a subir? Tera, no, tienes que confiar en eso. Es como una capacidad innata. Pero nosotros te queremos resaltar y sobresaltar que nuestra confianza tiene que estar puesta en Jesús. Amén. En todo lo que dice su palabra. Por eso es importante y enfatizamos mucho la importancia que ir al libro, que ir a la palabra, para escudriñar las escrituras, porque esa es la que te va a fortalecer en esa fe que es la confianza igual, ¿no? Luego hay unas historias que las voy a parafrasear solo por el tiempo, porque no lo tenemos. Que él da tres historias bíblicas donde se demuestra, por eso rebobino y vuelvo a decir lo importante que es leer la palabra. Ajá. Porque las historias que hay reflejadas ahí son historias verdaderas, que son las que a mí me inspiran para tener confianza, ¿no? Entonces, fíjate, una de las historias, él menciona tres, voy a ver las que puedo así muy rápido, Josafat y el pueblo de Judá. Ajá. Sabéis la historia, ¿no? Que hay una coalición de tres pueblos y se unen contra Israel. Y entonces, pues Israel dice, estamos vencidos ya, o sea, no hace falta ni salir a la batalla. Y el Señor les dice, no, no, y encima de todo con alabanza. Sí. O sea, ni con espada, sino con alabanza. Y entonces lo creyeron. Entonces dijo, o sea, vamos a creer en el Señor, tenemos, y el Señor le dio la victoria, ¿no? Uh-huh. E hicieron que se confundieran entre ellos y entre ellos se mataron. Y dice, es que ese Dios, el Dios puede hacer que se confíe, todo se vuelva atrás. Por ejemplo, ahora mismo dice, bueno, ¿en qué puedo confiar yo con la crisis? Porque estamos en pandemia, pero ¿y esta crisis? Porque va a venir una gorda, ese ya se ve. Pero yo confío, porque el Señor, aunque no haya, va a traer la provisión para nosotros, ¿no? También, ¿cómo vamos de tiempo? A ver si me da. La confianza de Daniel, cuando estuvo en el foso de los leones, una historia muy conocida, pero te metes ahí con león y no le toca un pelo a ninguno. Todas son situaciones adversas, extremas, todas son situaciones que leemos en la palabra de imposibles, aparentemente imposibles, o que podrían haber tenido un final diferente. Pero podemos ver cómo ahí se desarrolla la fe. Y el ver esa... Yo cuando leo a Daniel o cuando leo al pueblo de Israel, me doy cuenta en que esas historias fortalecen mi fe. Claro. Y me ayudan a seguir confiando, ¿no? Claro, te llevan a eso. Como dices Daniel, como dicen sus compañeros, dice, te metes en una cueva de fuego, pero fuerte, como dice en el libro, ¿no? Que estaba a tope, ardiendo, ¿no? Que se abrías y te quemabas, ¿no? Sí. Y ellos no se olió ni siquiera a chumascadito ni nada. O sea, ahí, y eso refuerza, como dice el pastor, mi fe, mi confianza en el Señor, de que si Él hizo eso con estos santos y con sus hijos, que yo soy hija, que nosotros somos hijos también, conmigo también lo va a hacer, ¿no? Por eso lo pone en exclamación el pastor en su soliloquio, como diciendo, te lo digo, y con exclamación, o sea, confía, ¿no? Confía porque es tiempo donde tenemos que fortalecer esa confianza en el Señor. Hay palabras que, si puedo leerlas, voy a dar un poquito el tiempo, para que están escritas, ¿no? Para decir, palabras de confianza, que están escritas,
que te voy a dar las notas rápidamente para que lo leas, porque es bueno que en los momentos que podamos tener de debilidad o un poco de bajón, nos vayamos a la Biblia y podamos subrayar todas esas palabras y leerlas. Uh-huh. Porque la confesión, en el leer, sí, nos hace libres, y en el leer la palabra y el confesarla, eso nos hace que nosotros podamos ser fortalecidos, ¿no? Así es. Y así muy rápidamente, algunas de las promesas que hay escritas en la Biblia, en Hebreos 13, el 5 y el 6, dice, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. Aleluya. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme esta pandemia? ¿Qué podrá hacerme la enfermedad? Yo confío en el Señor, porque él sanó a leprosos, abrió el mar para que entrara su pueblo. Imaginaos, eso qué fuerte, poder divisarlo bien. Dice, en Proverbios 16:20 dice, el que pone atención a la palabra hallará, fíjate, el que pone atención a la palabra hallará el bien. Y el que confía en el Señor es bienaventurado. Tres veces. Feliz, feliz, dichoso. Dice, ¿me da tiempo para alguno más? Sí. Salmo 125:1 dice, los que, es que leer esto hay que leerlo, porque sí, es que y ponerlo, sí, en el frigorífico y ponerlo ahí, tenerlo, claro, ahí escrito, en la mesita, recordarlo. Y tenerlo, voy a subir la cita. Dice Salmo 125:1 dice, los que confían en el Señor son como el monte. Me lo has quitado. Sion. Me lo has quitado. Lo estaba, ¿quieres leerlo? Venga, leerlo. No, léelo. Ya que lo tienes ahí, no, lo estaba. Dice, como el monte Sion, que es incomovible. No se mueve. No se mueve, mira, uy. Que permanece para siempre. Siempre. Amén. Fíjate, es como decir, pon en grande, ¿no? En mayúscula, para siempre. Por eso hay una palabra que añado un poquito, que yo siempre digo, pon todo en mayúscula, es de todo coopera para bien, todo en mayúscula, para los que amamos al Señor. O sea, que todo lo que podamos estar viviendo, hay que creer que va a haber un final feliz. Isaías 12:2 dice, he aquí, Dios es mi salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. ¿Ahí me da tiempo? Wow, sí. Salmo 28:7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. El que confía en Él confía mi corazón y soy socorrido. Dice, por tanto, mi confianza se regocija y le daré gracias con mi cántico. Wow. En Proverbios 28:1 dice, el impío huye sin que nadie le persiga, mas los justos están confiados como un león. Y me viene ahora cómo estamos viviendo los tiempos de política. No me gusta mucho la política, pero ¿cómo podemos confiar? No podemos confiar no podemos en la política, no podemos confiar en los que nos gobiernan, ni siquiera en la sanidad, porque ellos hoy te dicen con mascarilla, sin mascarilla, te contagias así, luego mañana te dicen, no tienen ni idea. Por el aire sí. Sí, exactamente. Cada día prenden las noticias, sí, sí, y te dicen algo nuevo. Entonces, ¿en quién confiará mi corazón? Pues tiene que ser en el Señor, porque yo no puedo confiar en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Y es así, nuestra confianza. ¿Y es para alguno más o ya? Sí, ahora tenemos unos minutitos más. Solo decir que cómo la palabra de Dios obra en nosotros un ánimo en el corazón. Hay veces que yo he estado buscando un versículo que no lo encuentro, y en la aplicación de la Biblia tienes la YouVersion. Sí, la YouVersion tienes para buscar una palabra. Sí. Y te salen todos los versículos que tiene esa palabra. Por ejemplo, estaba buscando permanecer, ¿no? La palabra permanecer. Y te sale un montón de versículos. Entonces yo lo voy leyendo uno por uno, a ver si es el versículo que yo estoy buscando o es el que necesito para un mensaje. Y termino. Sí, súper bendecido, porque digo, me he leído un montón de versículos que están hablando de los que permanecen y la palabra de Dios. Y así que te estás ministrando, que me estoy, ¿no? Que la palabra misma, sí, me está ministrando y quizás no he ido específicamente a leer ese pasaje, pero vas leyendo sí. Y son momentos que Dios te fortalece a través de la palabra. Por eso en este tiempo de tanta ambigüedad, de tanta inestabilidad, en este tiempo de tanta dificultad, como decía Paz, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque ahí está la fuente de nuestra confianza y de nuestra fortaleza. Y dice también que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sí.
la fe y la confianza va a venir por el oír, al ver las maravillas que el Señor ha hecho en las historias y al ver también, Pepi, esos salmos que nos dan esa fe. Estaba pensando que la palabra de Dios, la Biblia, es lo que dice ella misma, que es viva y eficaz. Está viva la palabra de Dios, por eso hace ese efecto en nosotros y tenemos que comerla, en serio. O sea, tenemos que, esas palabras cuando llegan a nuestro corazón, no es un libro que lo ha escrito alguien con un bonito léxico, sí, bonitas palabras, y lo ha conjugado todo muy bonito, sino que ha sido el mismo Señor, el mismo Dios, que ha dictado esas palabras, y son para nosotros, para este tiempo, en este siglo XXI. O sea, no hay ningún libro en el mundo que pueda hacer eso. O sea, esa palabra de Dios, cuando Él habla de que confiemos y reconfiemos, es la pura verdad, que confiemos en Él y lo vamos a ver obrar. Y cuando lo vemos obrar, ese hecho nos va a servir para el siguiente, para el siguiente peldaño, para la siguiente prueba. Cuando haya dificultad, nos vamos a acordar de cuando el Señor estuvo ahí y vamos a volver a confiar en Él. Creo que en el tiempo de pandemia el Salmo 91 tomó una relevancia impresionante, sí, ¿no? Todo el mundo lo leía. Tomó fuerza. Tomó fuerza, ¿no? Lo compartíamos mucho. Sí, fíjate que hay otra, como hablando de confiar, es porque es tan rica la palabra, a lo mejor de qué pesado con la palabra, hay más libros, hay otro, pero es que realmente es viva y eficaz y nos hace efecto, ¿no? Sí. Dice en el Salmo 62:8, dice, confiad en el Señor en todo tiempo. Es decir, es que son consejos del Señor. O sea, si yo creo en un Dios verdadero, yo creo en un Dios que es real, y a mí me está diciendo, como decías, Pepi, la palabra está inspirada por Dios, y tú me estás diciendo, dice, que confíe en ti en todo tiempo, como dice, confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, ¿sabes? Refiriéndonos a su iglesia, a su esposa, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Es como el Señor, y la confianza es meterme yo en lo íntimo con el Señor, donde Él, yo me siento protegida. Yo, cada vez que yo voy en el problema al Señor, yo siempre me viene la misma visión, cuando soy chiquitita, ¿no? Y coges la mano a papá y lo veo tan grande y le coges de, pues ya es el rey de todo, claro, el creador de todo. Y mira qué pequeñita, y él lo ha creado todo, y él me está diciendo, y me mete en ese refugio, y yo ahí me siento tranquila, yo ahí me siento pues como en paz, ¿no? Que dice también que tengamos, dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz. Sí. O sea, si yo busco de la presencia del Señor, Él me va a llevar a esa completa paz, y es verdad, nosotros no somos palabreros, hablamos con una autoridad porque hemos vivido momentos de escasez, de ruina, hemos vivido de enfermedad, de problemas familiares, de pérdidas familiares, y hay momentos que vives duelos y vives oscuridades, pero es que Él, en Él, nos lleva a esa perfecta paz y nos hace confiar en Él. Podemos ratificarlo, podemos asegurarlo. Y entonces yo considero que todo esto que nuestro pastor ha querido decir en ese tiempo es para ahora, para mañana, para el año que viene, para y para día, los siglos de los siglos, para leerse, porque es algo que no va a perecer, y es algo que cada día, conforme yo lo confiese, no se lo decía el otro programa, y es verdad, me está sirviendo muy bien la confesión. Yo no es que por las palabras, yo confío. Dice, lo mejor está por venir. Amén. Lo mejor está por venir. Dice, confía. Yo me levanto por la mañana, confío en ti, Señor, confío en ti. Yo ahora no veo nada, pero lo voy a ver todo. Amén. Y confío en ti. Y eso es donde yo creo que el Señor quiere llevarnos a su iglesia. En estos momentos, porque uno da lo que tiene, ¿verdad? Si tú no tienes confianza, no puedas confianza. Claro. Si yo no confío en el Señor, yo no puedo decirte, confía en el Señor, porque eso se percibe, ¿verdad? Al igual cuando le dices a alguien, oye, te entiendo, y tú no has pasado, no tienes ni idea, pero te entiendo, pero ellos se percibe cuando realmente te entienden, entiende, lo que tú estás viviendo. Y es verdad, cuando tú has experimentado con Cristo, puedes decir con autoridad, confía. Él te va a ayudar, no te preocupes, puede ser que te lleve al límite, que te sientas en la cuerda floja, que incluso creas que ya vas a caer en picado, no te preocupes, que Él va a estar con su mano siempre van a estar debajo de nosotros para sostenernos. Él no va a hacer así,
como decía Ana, ¿no? Siempre que un papá no va a decir, tírate, y se va a quitar, y se va a ir. Un papá no hace eso, se queda, y encima de todo, si tiene que caer de rodillas y romperse una pierna porque pesa demasiado, y dice, ¿dónde me he metido? Sí. Lo hace, ¿no? Por proteger a su niño y cuidarlo. Y así es papá con nosotros. Es una palabra tan necesaria, como has dicho, para hoy y para cada día de nuestras vidas, que lo tomamos. ¿Cómo hacemos, Paz, para leer estos soliloquios del pastor Juan Carlos? Pues entramos en su página. Él tiene su página web, un blog, es que me has pillado. Sí. en el diario digital, el Evangelio está, pero él luego tiene un blog. Ajá. Que poniendo Juan Carlos Parra sale, que ahí tiene soliloquios. Uh-huh. Tiene cuentos, uh-huh, palabras, predicaciones. La verdad que yo me enriquezco mucho. Ayer estaba metida en eso e incluso yo decía, pastor, tú no sabes, hasta me estás enseñando a escribir. Porque claro, me fijo en él cuando pone un paréntesis y lo otro, y poco a poco voy aprendiendo. Y es enriquecedor total, uh-huh, porque puedes escuchar una palabra. Los cuentos, hay algunos que los cuentos están en audio, en audio, grabados por David Parra también. Es una pasada ese blog, donde te vas a enriquecer 100%. Y todas las semanas en el diario digital, sí, Evangelio, ahí publica los soliloquios. Así es, y eso ya es a través de Facebook para todo el público, ¿verdad? Están publicados esos pensamientos, reflexiones que nosotros queremos traer en este programa El Faro, y esta ha sido la sección de Paz. Gracias por traernos esta sección. Te invitamos a que te quedes a la última sección, pero Pepi, te tenemos que despedir. Me voy. ¿Ah? Gracias. Sí, encantada, de verdad. Gracias, es una bendición. Por haber estado en El Faro hoy. A vosotros. Y gracias por lo de en boca cerrada no entran moscas. No entran moscas. Vamos a intentar tenerlas cerraditas. Hasta pronto. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pepi. Gracias. Bueno, Ana, tu sección de hoy es principios de vida. Hoy estrenamos esa parte de la, claro, del programa. Vamos añadiendo, ¿no? Secciones y poder enriquecer, ¿no? Un poco más lo que hacemos en nuestra programación cada día, ¿no? Lo curramos, no lo curramos. Sí, así que qué bueno tener variedad, diversidad, sí, en este programa, diferentes temas, porque en los soliloquios tocamos diferentes temas. La semana pasada fue la oración, hoy la confianza. Ah, la oración estuvo muy buena. Y se enriquece, ¿verdad?, el programa. Y también en esta sección vamos a tocar diferentes temas que nos enriquecen. Claro que sí, pues hemos visto bueno que podamos compartir con la audiencia. Todo lo que vamos a ir compartiendo son principios, son 30 principios aproximadamente, que nos pueden ayudar para llevar una vida más saludable, ¿no?, en el Señor. Porque los cristianos siempre vamos en proceso y en etapas aprendiendo. Entonces, bueno es reafirmar palabras, consejos y todo, justamente. No hay nada que nos extraiga que no sea de este libro sagrado, ¿no?, que es la palabra de Dios. Sí. No lo sacamos nosotros, no lo inventamos, sino que lo que podemos compartir es palabra de Dios, palabra verdadera. Así que hoy, pues, compañeros, le vamos a traer a la audiencia el primer principio, que es justamente cómo no empezar hablando de nuestra intimidad con Dios. Wow. Este es nuestro primer principio. O sea, no podemos tener relación si no hay, o no podemos conocer si no hay relación, ¿no? Exactamente eso. No podemos hablar de que nos hemos relacionado, en este caso, con Dios, si no hemos tenido esa intimidad, ese contacto con el Señor. Entonces, vamos a hablar y quizás sobreabundar un poquito. Si nos remontamos al principio de la historia, al origen, a lo que sucedió en el Edén, en el paraíso, un lugar precioso que Dios, con su palabra, diseñó, construyó
para el hombre y para la mujer, porque Dios había pensado en nosotros, aunque no lo creas, aunque algunos puedan ser incrédulos, pero Dios había pensado, ¿no?, en crear un lugar hermoso donde Él poder tener una relación profunda y estrecha con el hombre y con la mujer. Qué bonito eso, qué bonito suena eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, esto es de mi de tu cosecha. Entonces, vemos que desde el principio nunca fue la intención de Dios romper una relación, quebrar una relación, divorciarse del hombre y la mujer que Él creó. Hoy en día muchos se pueden preguntar, bueno, yo no sé, yo creo que no he llegado a tener una intimidad con Dios, o creo que la tengo, ¿no? Puede haber diversidad de opiniones y también puntos de relación, cómo es nuestra relación con Dios. Pues mira, en el principio todo iba bien, todo había estado en perfecto orden, era lo que Dios deseaba. Dios caminaba con Adán y Eva, se encontraba con ellos, imagínate. En la mañana, ¿no? Venía. Venía y les llamaba y juntos se iban. Imagínate que el Señor le dijera, venga, hoy vamos a, te voy a llevar, os voy a llevar a conocer ese paisaje que todavía... Wow. No lo habéis visto, no habéis llegado hasta ahí, pero yo voy a donde hay agua, donde ahí vamos a pasar un tiempo de calidad. ¿Habrán tomado café? No lo sé, ¿eh? Pero no sí que... No creo, dice, pero sí con que un café había... todo es mejor, ¿eh? Pero sí que había un entorno donde el hombre y la mujer se podía relacionar con su creador. Sí. Era precioso, yo me imagino, porque nosotros ahora podemos experimentar, ¿no?, esa relación con Dios, pero el que no la tiene... Entonces, Dios creó al ser humano con la capacidad de que pudiera relacionarse con Él. Primero, relación. Wow. Sentir a Dios, hablar con Dios y escuchar a Dios. Wow. Qué importante, porque... Esa es la capacidad que Dios dio a los hombres, a todo ser humano. Pero claro, ¿qué ha pasado? En un momento, en el capítulo 3 del Génesis, fue un acontecimiento terrible que sucedió, ¿no?, para la humanidad. Sí. Aquel momento donde Adán y Eva desobedecen, ¿no?, a las palabras de Dios, o sea, podéis comer, podéis disfrutar de todos los árboles que hay en el huerto, menos excepto de uno. Excepto de uno, y ahí viene la intervención, ¿no?, de Satanás, trayendo el engaño, la mentira, el cuestionamiento a ese hombre y esa mujer. ¿Qué pasó? ¿Acaso no confiaban en la palabra de Dios? Que Dios les dijera, mira, de este no. No lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. Dios cubriendo, Dios intentando proteger, darle protección, ¿no? Y fíjate que fueron ahí, es el escuchar una voz que no era la de Dios y que era la de esa serpiente que venía con engaño, mira la caída que trajo. Que produjo, sí. Que produjo a la humanidad. Produjo la separación y el corte de esa relación de intimidad, de confianza que había. Porque cuando el Señor vuelve y a buscar al hombre al paraíso, como cada mañana o como cada tiempo que venía, y dice, ¿dónde está hoy Adán? Que no lo encuentro. ¿Dónde está? Y estaba escondido, ¿no? Y avergonzado. Avergonzado. El pecado es lo que ha producido en nosotros, que nos escondamos de Dios, que nos avergoncemos, incluso luego en esa charla que se produce entre Dios y Adán, empieza a tirar balones fuera a Adán, y dice, la mujer que tú me diste, y a culpar a Dios, porque le dice, la mujer que tú me diste, o sea, tú tienes la culpa de haberme dado a esta mujer, que me ha engañado, o que me ha hecho caer. Entonces, ahí entra también... un poco cómo está la sociedad hoy, culpando a Dios de muchas cosas, escondiéndose de Dios y alejándose de una
de una relación que en el principio era perfecta. Fíjate en ese complejo adánico, ¿no?, que se le llama, que dice que en aquel momento, ¿no?, cuando ellos descubren su vergüenza, su desnudez, por haber desobedecido a Dios, dice que por primera vez siente el hombre vergüenza. ¿Cómo sabe? Cuando sí. Dios le dice, ¿no? Mm. Pero ¿quién te dijo que estabas desnudo? Mm. ¿Cómo te has dado cuenta de eso? Luego, por primera vez, el hombre comienza a sentir el miedo, el temor de volver a encontrarse con Dios. Mm. Y luego, y por primera vez, se conocieron las excusas para evadir la culpabilidad, como tú dices, ¿no? Pues allí, a partir de nuestros padres, Adán y Eva, pues a partir recibido esa genética, ¿no?, de pecado, esa caída, ¿no? Y es lo que nos pasa, como tú decías. O sea, hoy la sociedad, por no tomar responsabilidad, es mejor. ¿Por qué no se quiso Adán acercar a Dios? Porque no quería escuchar. O sea, sabía que Dios se lo iba a aclarar, ¿no? Le iba a decir las cosas. Entonces él no quería estar presente, él no quería recibir esa parte que le tocaba. Y así somos los hombres, ¿no? Huimos, ¿no? Hacemos cosas mal, tomamos malas decisiones y huimos, en vez de como esa responsabilidad. Oye, lo he hecho mal, voy a asumirla y vamos a intentar solucionarlo, ¿no? Pero el ser humano cada vez más desviado está en esa área, ¿no? Sí, ¿no creéis que pasa justamente eso? Que el hombre, después del pecado, después de romper la relación con Dios, se excusa en su enfado, o pone un escudo para volver a relacionarse con Dios, echándole la culpa a Dios, como dije antes, o echando la culpa a una situación, o no creyendo. Y el enemigo se aprovecha, porque el enemigo lo que quería era romper ese vínculo. Como has dicho al principio, era tan importante para conocer a alguien y para disfrutar a alguien, en este caso la relación Dios con el hombre, era tan necesario el conocerse y relacionarse íntimamente, que el enemigo vino a romper eso. Y es lo que intenta hasta el día de hoy. Y la sociedad no quiere relacionarse con un Dios como el enemigo lo pinta o como la religión lo ha pintado. Y nuestra tarea es que los demás puedan conocer a Dios de una forma íntima. Pasa que para conocerlo tienes que tener intimidad, y para tener intimidad tienes que conocerlo. Tienes que leer su palabra. Y leer y acercarte. Y ese es el trabajo, creo yo, que el Señor está haciendo, ¿no? Que ha venido a hacer Jesús. Pues sí, lo que ha venido a hacer Jesús es reconciliar, ¿no? Restaurar esa relación que se rompió al principio. Fíjate que él dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. ¿Por qué? Porque teníamos que tener algo en común con el Señor. Tenemos de su naturaleza. Y si tenemos esa naturaleza, pues podemos entablar una relación, podemos reconstruir una relación. En este tiempo, pues claro, para los hombres no es fácil decir dejo de gobernar mi propia vida, mis asuntos, mis apetitos, mis deseos, mis caprichos. Es difícil destronar mi propio yo para darle ese lugar a Dios otra vez. Dios ha venido a través de su Hijo, sino para qué hubiese venido el Señor, ¿no? Claro. Él es el puente, Él es el que une otra vez a Dios y a los hombres. Él es el mediador, dice su palabra. Entonces, necesitamos volver a tener esa relación con Él. A reconciliarnos. Lo importante es de reconocer. Eso. Porque mira, yo pienso, yo no voy a poner, pero digo, ¿qué hubiese sido si Adán y Eva en ese momento hubiesen reconocido? En vez de, como dices tú, echar balones fuera, hubiese dicho,
Pues sí, Señor, no hemos equivocado, perdónanos. Yo creo que conociendo el corazón de Dios hubiese sido de otra manera. Mm. Pero ahí ya Adán, ya no reconocieron ellos su culpa, ¿entiendes? Ya fue aquel, fue aquí, pero no reconocieron, oye, me he equivocado, te he desobedecido, sí. Me dijiste que no, y lo único que me pediste que no hiciera, eso he hecho. Entonces, es la diferencia. Si nos arrepentimos de nuestra actitud, el Señor es cuando viene a restituir y hacerlo todo bien. Pero tenemos que dar ese paso de reconocer que estamos equivocados. Uh-huh. Y es el gran trabajo que desde hace 2000 años Jesucristo está haciendo en la tierra y su iglesia también tiene que hacer. Uh-huh. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos la gente de la reconciliación. Claro. Uh-huh. Tenemos el ministerio de la reconciliación como hijos de Dios, uh-huh. entes, agentes. Uh-huh. Embajadores. Trabajadores, como uh-huh. querramos llamar, del reino de Dios, que tiene que empezar a despertar al que está al lado y decirle, oye, tienes que reconciliarte con Dios, uh-huh. es necesario que te reconcilies sí. con Dios, Dios es precioso, es hermoso, la relación con Él es una relación que nos bendice uh-huh. y tenemos que trabajar en pos de eso. Jesús fue el primero y Él hizo lo que tenía que hacer, pero ahora la iglesia tiene que hacer claro. la otra parte. Claro, el evangelio muchas veces tiene una parte preciosa que se predica en cuanto al perdón, ¿no? Mm. Pero también es algo importante la reconciliación. Entonces, vamos a ir a 2 de Corintios 5, verso 18 y 19, y mirad lo que dice. Y todo esto... ¿Puedes repetir la cita, por favor? 2 de Corintios 5, 18 y 19. Dice así. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, wow. no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de la reconciliación. ¡Wow! Amén. ¡Qué bueno! Es tremendo. Mm. O sea que no estamos porque sí, no estamos hablando porque sí, la iglesia no se formó porque sí, sino que cada uno de nosotros hemos sido unos reconciliados, porque un día un agente, un embajador llegó y nos hizo ver cuán perdidos estábamos, cuán separados a causa de esa caída, a causa del pecado, cuán separados estábamos de Dios. Mm. Y ahora a través de Cristo, a través de Jesús, dice que Él es el medio para reconciliarnos con Dios y volver a tener una comunión, una intimidad con Él. Porque sin duda... Amigo, hermano, si no has logrado, no has tenido todavía ese encuentro, esa relación con Dios, esa intimidad, pues, ¿por qué no invitarte a que eso suceda? Y es a través del Hijo, saber que a través del Hijo somos perdonados, pero también somos reconciliados juntamente con Dios. Y antes, yo la vida que tenía, ya no la vivo de esa manera. Ahí, por los frutos, ¿no? que estemos dando, qué frutos de relación tenemos con Dios. Fíjate que al principio hablábamos, ¿no? Sí. Lo que es un discípulo. Entonces, nosotros como hijos, somos hijos que tienen relación con el Padre, somos esos discípulos que tienen esos encuentros de intimidad con el Señor. Sí, es precioso el poder volver a disfrutar nosotros en esta época, 6.000 años después, de una relación, o 10.000, no sé cuántos sean, la misma relación que tenía el Señor con Adán en el paraíso, la podemos tener hoy nosotros, otra vez con Él. Y despertarnos en la mañana y ahora sí tomarnos un café, aunque tú dices que no toman café ellos, pero yo sí me tomo, o un té. Tomaban fruta, ¿no? O un café, un té, pero con el Señor, y en pijamas o en bata, como estés ahí en tu cocina, en tu sofá, a la mañana amaneces con Él, y te levantas y tienes una relación, y luego a lo largo del día vas en el coche, y Él va sentado ahí en algún asiento contigo, y vas hablándole,
y vas en tu mente, seguimos teniendo esa relación, quizás no baja al jardín del Edén como antes, ¿no? Quizás el primer Adán perdió, ¿no?, esa relación con Dios, pero vino cuando luego vino el segundo Adán nos ha permitido volver a restablecer y a volver a su sitio, ¿no?, a colocar otra vez algo que habíamos perdido en Dios. Así que Jesús es lo que necesitamos en este tiempo para volver a tener esa intimidad con Dios. Y cosas que tú pasas en el bloque anterior, mira que cada uno todo preparando, bailado. Debemos tener esa prioridad máxima en este tiempo. ¿Cómo puedo yo cuidar esa intimidad? Adán y Eva, al fin y al cabo, no terminaron cuidando esa intimidad de escuchar la voz de su Dios, estar con Él, pasar tiempo con Él. Había unas características que dijiste, ¿no? Escuchar, sí. ¿Qué más? Pues ahora te lo digo. La capacidad de sentir a Dios, hablar con Dios y escuchar a Dios y relacionarnos con Dios. Sí. Eso tiene que ser vital en nuestra vida. Yo misma me cada día digo, Señor, hoy te necesito, hoy quiero tener ese encuentro, quiero ir a más, quiero conocer otra faceta tuya en mi vida. Sí. Es algo precioso cuando nos adentramos, ¿no?, en esa intimidad, en lo privado con Dios. Así que mira, si algo que te puede ayudar a tener prioridad, una prioridad máxima con Dios en tu vida, es que mantengamos unos lazos firmes con Él a través de la oración. Eso te tiene que sostener. ¿A qué cámara? ¿A esta? Allá. Allí. Vale. A sostener es la oración, tener esa comunión, esa relación diaria con Dios, hablar con Dios. Luego, el estudio de la palabra, o sea, no es menos estudiar, escudriñar la palabra. Para nosotros será muy importante, como decíamos en el bloque anterior, la palabra te nutre, la palabra toca fibras en tu interior que están apocadas, que están confundidas, que están desanimadas, y la adoración también al Señor. Y por último, la alabanza. Todo eso es necesario. Todo eso es necesario. Para restaurar, para restablecer la relación con Dios y para mantenerla, porque la restauramos mediante la humillación, el perdón, al Señor venimos. Luego también la confianza en el Señor, eso que le agrada, lo que hemos estado hablando. Pero la oración, la palabra, la adoración nos mantiene unidos y conectados. Anoche estábamos orando en nuestra reunión de oración como iglesia. Y yo decía al Señor, gracias por darnos esta herramienta que es un vínculo de unión contigo. Sí. Porque la oración es una herramienta que nos ayuda a unirnos. Estás orando y estás unido en el Espíritu. El Señor está en ese lugar. Él te está escuchando, Él también te está hablando. Y es parte de la relación. Así como en una relación humana tenemos que tener comunión, conversar, hablar, hay que llenar compartir, llenar los depósitos. Hay que llenar los depósitos. Igual en lo espiritual con Dios, ¿verdad? Y yo creo que es importante que todo tiene que ir unido. Porque un cristiano, un creyente, no puede lo que es invertir más en una cosa, en la oración, y dejar a un lado la palabra. Sí. Es algo que tenemos que concienciarnos, que es algo que es prioritario todo. O sea, tenemos que adorar, aunque una cosa lleva a la otra, pero la oración y la palabra es algo sí o sí, y eso nos lleva a la adoración y a la alabanza, ¿no? Para esa gratitud de lo que el Señor hace, porque si no seríamos... estaríamos cojos, nosotros no podíamos, en lo natural no podemos alimentarnos solo de agua, necesitábamos también un alimento que nos nutra. Una dieta equilibrada, ¿no? Claro, y esto es igual, tenemos que alimentarnos de todo eso para poder crecer y fortalecernos. Amén. Y creo que Dios, en esa intimidad, Él te va mostrando, te va enseñando. O sea, que no tengas más de una cosa y estés falto, ¿no? De otra, sino que Él te va llevando, adoración, hijo, hija,
Ahora la palabra, es más, cuando estamos orando, ¿qué sale muchas veces de nuestro labio? La palabra, el Espíritu viene, sí, y confesamos la palabra, ¿verdad? Mm-hmm. Trae esa palabra que hemos estado procesando, estudiando e invirtiendo tiempo. No podemos ser cristianos básicos, light, sino que tenemos que ir a más. Así es. Pues eso es lo que en este día hemos traído. Hemos comenzado este bloque con principio de vida. ¿Y cuál es el principio de hoy? Pues tener una intimidad con Dios. Wow. Ser gente íntima. Que Dios pueda decir de mí, de ti, Paz, de ti, Israel, de ti que estás del otro lado, ¿eres íntimo? Pues si no lo eres, yo estoy deseando encontrarme contigo y restaurar esa intimidad que en algún momento, en algún punto de nuestra vida la hemos perdido. Así es. Y hay ¿sabes qué? Hay material, hay un libro de Mariano Senegal que se llama... lo tenía en la mente ahora mismo. De hijos a íntimos, sí. Uh-huh. Y luego también de Marcos Brunet, otro más, sí, habla de la intimidad, que lo hemos leído. Dice que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, sino íntimos. Sí. Uh-huh. Y Mariano Senegal es del ministerio, un ministerio que trabaja en conjunto con Toma tu Lugar también. Sí. Y bueno, han recibido esa revelación, sí, acerca de la intimidad, que creo que Dios está llamando a ser esos hijos que restauremos la relación de intimidad. Seamos María, estar a los pies del Señor, buscar tener esos encuentros preciosos con el Señor. Pero también... Para después levantarnos y ser Martas. ¿Qué hay que hacer, Señor? Trabajar. Servir en tu casa, servir a la sociedad. No sé, donde Dios nos ponga, donde seamos punta de lanza. Y ahí arremangarnos y trabajar. Necesitamos... Bueno. Ese va a ser el fruto de la intimidad. Exacto. Porque en lo natural, si no hay intimidad, no hay fruto. Exacto. Entonces, el fruto de la intimidad nos lleva... a poder servir al Señor y hacer todas esas dones. Cosas. Pues qué precioso. Yo estoy muy edificado con este tiempo, con este programa que hemos tenido. Se nos ha acabado el tiempo, son las 2 de la tarde, o'clock, en punto, como dicen. Y estamos en este programa El Faro del día de hoy, pues terminándolo de esta manera. Gracias, Paz, por compartir este tiempo con nosotros. ¿Y tienes un programa de radio? ¿Ya estás? Sí, empezamos este lunes, sí. Ajá. Lo cambiamos, era viernes a las 7 de la tarde y lo hemos cambiado a lunes. Hemos empezado a las 7 de la tarde. Este lunes a las 7 de la tarde. Empezamos ya y fue muy bueno. ¿Cómo se llama? Y llevaba Un Lugar de Paz. Un Lugar de Paz. Es un lugar donde es ese. La dirección de ese programa es poder tener ese tiempecito. Llevamos a delicados pastos. Sí, para descansar, para... estar tranquilo, de poder recibir de confianza. Es muy bonito porque es como que... Nuestra alma necesita reposo. Sí. Es muy bonito. El lunes a las 7 de la tarde, aquí en Radio Vida. Solo por radio. Lo puedes escuchar en la aplicación también. Así que, bueno. Gracias. Y gracias a la audiencia por acompañarnos. Y siempre es fructífero este tiempo hablando del Señor. La verdad que me voy bendecida y, como siempre digo, siempre aprendiendo algo nuevo. Sí, todos los días aprendemos algo nuevo. Así bueno, es. Ana, gracias por este principio, hoy la intimidad con Dios. Amén. Pues nos vemos en la próxima. Así es. Os acompaño para el próximo miércoles. Claro que sí, el próximo miércoles estamos aquí nosotros y nuestra compañera Pepi Pérez también, que ha estado acompañándonos con ese Dichos y Dichas. Qué bueno. Este es el equipo del Faro. Te agradecemos también el haber estado conectados con nosotros estas dos horitas aquí en Radio y Televisión Vida. Ahora puedes seguirnos en la programación habitual, en las redes sociales. Que Dios te bendiga y hasta el próximo miércoles.